Quiero Hola. hablar de algo, que, que de lo que venimos hablando, y me parece que eh, el tema que está marcando la agenda de la campaña, lamentablemente, ¿no? Yo digo, la campaña es bastante pobre la discusión, eh, se escuchan muy pocas voces vinculadas a, a, las temas, a los temas de política, eh, es bastante berreta y, y el nivel de, de bajeza lo está instalando en este momento el oficialismo con prácticas que ya a esta altura están probadas, son de... Eh, las más bajas, yo creo que me hacen, hacen acordar al, al, al nivel del este, del conservadurismo de los años 30, cuando, este, estoy hablando de los años 30, del, obviamente del siglo pasado, cuando, digamos, calificaban el voto. Eh, hay quien vota este, sí, a quien vota no, libremente. Hay gente, y hemos escuchado audios en Vera, eh, condicionando las ayudas. Eh, y ayer Marcelo Mansato nos contaba que esa ayuda de la que habla el audio no es una ayuda de Bolsón, sino que es una ayuda de un plan eh, alimentario oficial. Bueno, ya no es el comentario mío, ya no es solamente el comentario de, de, las, este, de, de un periodista que presuntamente está en contra de las acciones de, este, del gobierno provincial. Ayer llegó a la legislatura. Eh, ayer en la legislatura se hizo público eh, el... Este, el el, el manejo que está haciendo el gobierno provincial de algunos planes provinciales y nacionales a cambio del voto. No es una, una situación que. recién hablábamos eh, eh, con Anita en la, eh, en, en la puerta. Digo, esto no es una situación normal, no se puede normalizar, no es una, una circunstancia que se ofrezca. Eh, como materia normal, nos reíamos con, con el laucha. Digo, eh, uno puede sospechar que esto pasa, lo que no eh, puede aceptar es que se, se convierta en visible. Lo que no puede soportar es que, eh, digamos, haya senadores que están mostrando, como se mostró ayer, cómo los militantes de los partidos políticos en distintos departamentos están eh, de los partidos políticos, del oficialismo en este caso del oficialismo, del peronismo y particularmente de la lista, hacemos Santa Fe, que es la lista de Perotti, Lewandowski, etcétera, etcétera, están entregando beneficios sociales oficiales a cambio de la promesa de un voto. Hay punteros políticos en Santa Fe, Miklinacer sentó este, la posición en varias localidades del departamento de San Cristóbal, que están administrando planes sociales públicos, alimenticios, de asistencia este, con materiales, de comida, a cambio del compromiso del voto. No tiene eh, ningún tipo de, de, este, de, de reproche que esto lo hagan en otros tiempos, porque en definitiva son los que administran el Estado, lo que resulta repugnante, repulsivo. Y lo que merece el, el máximo repudio e incluso la denuncia penal es que haya gente que esté usando esto para un sector electoral. Todas estas son las fotos que, que ayer fue mostrando Felipe Miquel, donde claramente muestra cómo los materiales de los planes sociales, o sea, los planes nacionales y provinciales que se juntan con fondos, con recursos públicos, recursos públicos, están siendo administrados por punteros políticos de un sector interno de un partido político. Nosotros lo escuchamos a esto en un audio con el concejal, este o candidato concejal de Vera. El problema es que está sucediendo en casi toda la provincia. Yo ayer contaba lo del gobernador con la, este, con la tarjeta, la billetera Santa Fe. De verdad están haciendo un uso que es propio de la política, repito, de los años conservadores. No hay una, eh, una situación que, eh, digamos, que merezca o que, o que permita. ...legitimar esto... Digo, ...tiene que haber una reacción... ...a mí me alivia que ayer Felipe ya se ha salido... Eh, ...en la Cámara... ...con un cruce muy fuerte después con, con Lewandowski... ...que intentó reprochar esto como diciendo... ...usted se niega que lo ayuden... No, ...nadie se niega que ayude a la gente... ...el problema es que ustedes están usando al Estado... ...como manera de hacer propaganda política... ...con recursos públicos... Eh, ...estamos cayendo a un nivel que a mí particularmente me preocupa, porque lo están haciendo, como ustedes ven, a plena luz del día, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de, de, este, de simulación. Eh, la verdad, la situación eh, se vuelve un poco urticante y amenaza, porque evidentemente esto es la, 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 la expresión de las preocupaciones que están teniendo. Uno va llegando eh, con el tiempo a entender la... la este, la situación, porque vamos recibiendo algunas, eh, algunas encuestas, y lo curioso es que en todas las encuestas lo, lo muestran abajo al, a la lista del gobernador, y el gobernador, en lugar de retroceder en el comportamiento, cuando cada vez este, que pasan los días mostramos más de este tipo de situaciones, avanza. Entonces, la verdad, repito, me parece que desde todo punto de vista es preocupante. Me parece que de todo punto de vista es este, eh, grave. Y me parece que de todo punto de vista empieza a, mostrar, empieza a mostrar una degradación que lamentablemente el, este, el gobierno no, se, no, se, no toma una sola medida para este, limitarla. Yo digo, el deseo es que estos tipos reciban un castigo el 12 de septiembre. Obviamente. Pero por otro lado el deseo es que estas prácticas se dejen de hacer. Santa Fe se había olvidado de esto. Santa Fe en 20 meses de gestión de Perotti volvió al comienzo de los años 80, a los tiempos de, de Van Rel. A los tiempos de Van Rel. La, Las políticas están sometidas a la, al manejo arbitrario de un grupo de punteros, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de plan, sin ningún tipo de planificación. De verdad no ayudan a nadie así. Lo que están haciendo es devorándole la dignidad a las personas y por otro lado lo que están haciendo es deformando el sentido de la ayuda social. ¿Cómo sé yo que la ayuda social está llegando a quienes necesitan? Si lo que están haciendo ustedes es dársela solo a la gente que puede o no votar. De verdad es repugnante. De verdad es repugnante. Los que me dicen, no, pero esto ocurrió siempre. Ponele que haya ocurrido siempre, pero no hay que naturalizarlo. Menos cuando se muestra. Y ayer se mostró en el Senado provincial. En el Senado provincial. No es que se, que se dijo en una radio, en red, que nadie lo, este, lo dijo. Eh, lo venimos diciendo, lo venimos escuchando, lo venimos mostrando, el gobernador este, en sus spots. Y ahora esto. Basta, basta. Digo, me parece que es el momento que alguien le ponga límite a esto. Que reaccione un fiscal. Que la institucionalidad reaccione, los pongan en, en, en línea. No puede ser que esto pase y quede como un comentario de un senador o quede como un comentario de un periodista. Tiene que haber una reacción institucional. Porque si no, da la impresión de que efectivamente a los fiscales les da lo mismo que esto pase. Es como que no fuera un delito. Y son delitos. Es malversación de los fondos públicos. Es utilización de los fondos públicos al servicio de intereses absolutamente particulares. Hoy me decían que Agustín Rossi también lo denunció en, en, en una entrevista radial. Bueno, que lo denuncie verbalmente, pero que además ponga a Agustín Rossi la, la, el, el, digamos, la, la denuncia donde corresponda para desnudarlo. Porque esto pasa, el 12 de septiembre se termina la interna, gane quien gane, y después se repite si no hay una sanción. Y yo de verdad creo que hay que sancionar esto. Porque si no terminamos haciendo lo mismo y terminamos dejando y dejando, es una cuestión ética, no es una cuestión, es una cuestión legal ya a esta altura. Es legal. No es solamente que son unos inmorales que lo son. Además, están cometiendo ilegalidades. Y nosotros como si nada pasara.